a todos y todas, espero que se encuentren muy bien. Y el día de hoy les traigo este super look con esta sola sencillita paleta de la marca Mary Kay. Y espero que les guste. Aquí ya traigo esta sombra cafecita. La voy a difuminar bien. Y comenzamos, chicos y chicas. Hablo quedito por la de abajo. Vamos a tomar este morado. Ahí vamos bien, ahí lo podemos dejar si queremos, pero si no, le ponemos un poco más de la tonalidad moradita, esta. Y Janine, así es el look que traigo en el video que me dijiste. Janine, hola, espero que estés muy bien. Maguito, Lupis, Maquizar, Hijos de Pulido, hola a todos, espero que estén muy bien, chicos y chicas. Y voy a tomar esta tonalidad de LA Passion. Esta que es la Fuchsia, la 22, esta, miren, qué hermoso. Solo un poquito. Y eso porque se me ocurrió, no crean. La había hecho nada más con esta. Revisen. De los lados se ve parejín. Y un poquito
Y volvemos a tomar un poco más de morado. La que quiere hablar bajito y no puede, pero bueno. Y ya por último, con mi dedo, voy a tomar un tantito blanco. Vamos a sacudir. Podrán dar cuenta, mezclamos un poco las tonalidades y listo. Así quedaría, es súper rápido. Miren, no necesito más cosas ni hacerle al cuento. Si acaso puedo limpiar un poco mi área con una sombra clarita y con un pincel que tenga, creo que esté limpio o que tenga un poco de sombra para limpiar y difuminar el área. Pero nada más, eso sería todo. Un poco de blush, como siempre voy a usar este Milani Rose de Oro, solo un poco. Fíjense, el labial que traigo es muy clarito, no sé cómo lo aprecian, pero para mí es bajito, más alto, así, es chaparro. Y es este de Mary Kay también, es esta tonalidad, y no vendo nada Mary Kay, pero hay productos que sí me llegan. Y este sería el resultado final, miren. Me acomodo la cabellera para que no me vea tan mal. Ahí, sí. Ahí está. Este sería el look. Ustedes dirán si les gustó o no. Si quieren ponerle delineador negro, pestañas postizas, este delineador negro abajo en la waterline. Waterline. O para mí queda perfecto así. No me pondría nada más que eso porque así me maquillo por lo general. Bueno, espero que les haya gustado. Un beso, chicos y chicas. Bye. Y besitos a todos. Gracias por su tiempo.